buenos días, amigos de Arriba Mi Gente. Estamos en la sección La Mujer de la Semana. Y este día vamos a destacar y conocer la historia de una mujer emprendedora que es lustradora de zapatos aquí en el centro de Apopan. Cristina, yo quiero que me cuente cómo fue que usted inició a lustrar zapatos, porque sabemos de que lo comúnmente es que los hombres lo hagan. No, porque también uno puede desempeñar el trabajo como mujer y para salir adelante. ¿Hace cuánto usted lustra los zapatos? Hace del 2001 para acá. ¿Y cómo fue que usted le llamó la atención eso y no cocina, vender? Bueno, sí, empecé a trabajar en mercado, después echar pupusas, pero después me gustó a venir a lustrar y me dediqué a esto ya de una vez. ¿Y cómo fue que le enseñaron? Un amigo me enseñó. ¿Y qué le decía él? Que aprendiera, porque, o sea, que él me daba mis regañadas buenas, pero bien, seguí aprendiendo. Y al inicio se me decía fuera de cámara que le daba pena. Me daba pena al principio, porque da pena, ¿va? Pero hoy ya uno se va adaptando a los clientes. Porque las mujeres podemos hacer de todo. Podemos hacer de todo, porque no ¿Y alguna solo... ¿Alguna vez no le dijeron, mire, por qué hace ese trabajo de hombre? ¿Cómo no? Ya me cuénteme, ¿cómo le dijeron? Una mi hermana me dijo que dejara de trabajar eso porque eran unos zapatos chucos, que era trabajo de hombre. Y bueno, yo le dije, no, Leo, porque yo de aquí como, le dije yo. ¿Qué opina de la labor que hace Cristina lustrándole sus zapatos? Ya le dije que yo lo que veo que ella es buena trabajadora, sí. Cristina, ¿y qué se siente ser tan famosa y conocida aquí en el centro de Apopan? Pues bien, porque me reconoce bastante gente. O sea que usted ya tiene sus clientes. Sí, ya tengo mis clientes. ¿Desde qué horas usted se levanta para poder venir? Yo me levanto a las 6 para estar aquí a las 7, 7 y cuarto. 7 y cuarto. ¿Alguna experiencia que usted dijo, no, ya no voy a seguir? No, porque si no, ¿de qué voy a mantenerme yo si no vengo a trabajar? O sea que una madre soltera, sí. Guerrera. Guerrera, porque son los clientes que me mantienen a mí. Entonces yo quiero que me ayude a darle mensaje a todas aquellas mujeres que quizás se sienten tristes de no poder seguir adelante solas. Bueno, si se sienten tristes es porque ellas no buscan para empezar a trabajar, aunque sea vender agua, vender dulce, pueden empezarlo para que ellas se sientan útiles en la sociedad, ¿verdad?